¿Qué tal, gente? Soy Nacho el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Vamos a ver qué onda esto. Seguimos con el apoyo a los artistas de Rosario. En este caso, bueno, los chicos de Tribu HH o Tribu Hip Hop, la verdad que como no sé bien el nombre, vamos a decir los dos, me acercaron su EP. En este caso, eligieron el tema, el número 2, que es Tendría. Tribu Hip Hop está conformada por Arion y, esperen que antes de decir cualquiera, Ether. Son dos raperos de la ciudad, así que no tengo mucho más que decir. Vamos a ver qué onda esto tendría por Arion en este caso. Vamos. Arion. Ah, con un guitarrista. Pasado arde ante el frustrante cambio fluctuante. Antes luz, virtud dominante. Aquí de sabio, martes acabó la dicha. Acá pocha bicha, se mira distante del estante. Se abre un escabio pa' brindar. Pa, mira, callo la ficha. Clavo mi hip hop, under que brilla. Diario humilla, varios humilla. Valió solo un ninja. Vil capo te anima a vivir sin visa ni salario. Quería asumir Sancho mi sonrisa. Si asumí pa, hoy mi premisa. Dejar semillas, voy solo, cruzando millas. Doy todo, lo decidí ya. Controlo serias cornisas. Siga mismas líneas, prismas, imagina Big Bang selfie. Libra mi gran pensi, libra vida, ida, ida, send me. Vida en rima y rima y al final dirán que sí. Libra en dicta tesis. Tendría que empezarme a importar. Se ríe al verme grande e inmortal. Tendría que empezarme a importar. Se ríe al verme grande e inmortal. Tendría que empezarme a importar. Al verme grande e inmortal, tendría que empezarme a importar. Tendría que, tendría otra no. A ver, me lleva mucho el juego de palabras y el flow que tiene. Creo que, a ver, arma cosas súper complicadas que de un mambo que me atrae mucho por el hecho de que al ser complicado uno tiene que prestar mucho más atención. Y me gusta, me parece que está buenísimo. Porque realmente es como que líricamente hay que estar un poco más avanzado para crear este tipo de cosas. La base en sí, creo que me hubiese gustado que la guitarra no esté tan brillante, está como muy brillante. Y cuando hace las notas agudas, como que por momentos hasta pelea con la frecuencia del beat y hasta de las voces. Como que no sé si me gusta tanto el audio de esa viola. Y el beat está bueno, el bombo capaz que. El bombo está bien. Digamos, pero no en conjunto al audio del tambor, creo que está bastante ahogado ese tambor. Yo capaz que hubiese ido por un sonido un poco más corto y más agudo, más llevándolo a un boom bap un poco más oscuro, y capaz que hubiese hecho alguna transición con teclados para lo que es para lo que es el estribillo, y en el estribillo capaz que hubiese hecho al revés, lo hubiese hecho rapearlo y le hubiese puesto una segunda voz cantada un poquito más abajo y hay una octavita del coro un poquito más atrás, ¿no? Creo que esa capa hubiese funcionado un poco más que escucharlo cantar adelante porque digamos que no sé si es el fuerte del cantar. Así que bueno, sigamos. Empezarme a importar, tendría que, tendría. Otra no queda compa, la copa llena no da la cosa nuestra honra, si es rap de salón. Obras concretas forman, cajón de letras son, tras vendrán problemas normal, mierda que bajón. Tapo mi cara y llanto, dando risas de rato, tanto guiarán santos, cuantos si ya me espantas más bro. Cuantos en misa y misa, la ruina el plato, largo ira en el cuarto, irán pactos, aparte arte doy en parte. Está muy lindo. Roja y pase dos pintas, nadie más que yo en clave, hoy verás que don es sangre o tinta, capaz que mal me voy, se sabe, no será mejor descarte olvidar. Más tarde ante Dios pecaste, no dejaste lo que más te dio vida. Quién sabe, bro, cuál desastre hace que vos digas la cagaste, fuck. Ya sé que no, chances te vio de darte, aunque jamás llegó. Tendría que empezarme a importar. Se ríe al verme grande e inmortal. Tendría que ahí unos colchones. Se ríe al verme grande e inmortal. Tendría que empezarme a importar. Se ríe al verme grande e inmortal. Tendría que empezarme a importar. Tendría que, tendría.
lindo ese beat super mínimo abajo. Eso estaba medio corridito. A ver, la producción está buena porque realmente suena todo muy bien, se entiende todo, me ceba mucho que esté la letra en el EP, que se tomen el tiempo de armar como los lyrics y eso me parece que está buenísimo porque uno, por lo menos yo, puedo entender un poco más todo. Creo que este tema sin la letra hubiese sido complicado porque realmente el juego de palabras está buenísimo, el flow me gusta de él. Sí hubiese hecho esos cambios. El tambor ahogado creo que no garpa tanto para este tipo de juego de palabras. Creo que necesita un tambor un poco más corto y un poco más alto de afinación. Y sí le hubiese puesto algunos colchones porque realmente creo que estaba buenísimo para eso, ¿no? Para realmente armar algún tipo de building antes. Y que lo levante ahí un poco con los teclados y ahí empiece el estribo, ¿no? Capaz que abrir un poquito el hi-hat o ponerle otro hi-hat a contratiempo, ¿no? ¿No? Como para darle algún tipo de movimiento o matiz en el estribillo. Hay miles de posibilidades y creo que era cuestión de sentarse y empezar a verlas, ¿no? Realmente en este momento no puedo decir cuál puede llegar a ser la correcta o la que a mí capaz que me gustaría, pero hay miles de posibilidades. Creo que con un poquito más de dinámica el beat hubiese acompañado un poco más creo que lo que él quería transmitir y hubiese llegado un poco más claro para mí lo que es la pieza musical. Igualmente hay que tener en cuenta que son pibes de Rosario que le están metiendo con todo y realmente me encantaría verlos en vivo. Vamos, por supuesto que vamos a estar ahí cuando toquen y me parece muy interesante ya mostrarlo en el canal para visualizar y para al que le gustó vaya a darle apoyo. Así que como siempre digo, si les gustó denle like, comenten lo que tengan ganas, vayan a seguirme a Instagram Nacho La Huerta y estoy subiendo un poquito más del día a día. Tengo TikTok, tengo Twitter, tengo de todo, así que lo pueden chequear con mi nombre y mi logo, lo buscan en todos lados. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima.